Buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Historia de la Guerra Civil Española, capítulo sexto. Después de haber contado lo que había sucedido en el protectorado español en Marruecos, en el mar, justo enfrente de Tetuán, de Ceuta, de Melilla, también en las ciudades de Sevilla, Cádiz, Málaga, estamos en la noche del 18 de julio de 1936, del 18 al 19 de julio, pero. Es fundamental que contemos qué pasaba en Madrid, qué pasaba en el gobierno, qué pasaba en el Palacio de Bonavista, donde estaba la sede del Ministerio de la Guerra, donde estaba la oficina, el despacho del presidente del Consejo de Ministros, porque tenía la doble gorra. ¿Y qué hacía la cúpula militar en Madrid? El jefe del Estado Mayor Central, el director general de la Guardia Civil, el director general de la Aeronáutica Militar, el jefe del Estado Mayor Central de la Marina. Que hacían los órganos de gobierno que hacía el presidente de la República. Ya explicamos en episodios anteriores cómo la sección de la Marina de la UMRA, de la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, esa organización semiclandestina que era la opositora de la UME, de la Unión de Militares Españoles, estaban perfectamente preparados y organizados para afrontar una posible sublevación, un golpe de Estado. Fueron fundamentales las reacciones después de recibir el mensaje de Francisco Franco y cómo tenían aleccionadas a las tripulaciones de las embarcaciones, de los principales buques de la Armada, para que se sublevaran, se amotinaran contra sus superiores en caso de que sospecharan de que estos iban a secundar la sublevación. En la cúpula militar, y estoy hablando ahora del ejército de tierra, del ejército como se llamaba en ese momento, había dos figuras trascendentales, y no era precisamente el jefe del Estado Mayor Central, que pasa a tener un valor secundario en estos momentos. Era el director general de la Guardia Civil, Sebastián Pozas Perea, un hombre de caballería, general de brigada, un hombre africanista, de los que había estado en las mejalas, las mejalas... Ya saben ustedes que son las tropas jalifianas, unas tropas más o menos irregulares que dependían directamente del jalifa, que tenían una relación cercana con las tropas españolas, pero que no pertenecían al ejército español como era el caso de las unidades de regulares. Todos los oficiales que habían estado en las mejalas, en las compañías o en las mías, mejor dicho, de policía indígena y, por supuesto, en todos los grupos de regulares, en los cuatro grupos de regulares que había en el protectorado, eran considerados como oficiales de élite, tenían un plus de prestigio con respecto a los demás africanistas, a pesar de que estos también se habían empleado en África. Entre ellos estaba prácticamente toda la cúpula militar. El general Riquelme López Vago, para mí el mayor africanista de todos, un hombre muy cercano a la República, muy fiel a la República, aunque con un destino en estos momentos completamente secundario porque eh, está en la... Dirección de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, algo completamente fuera de las estructuras de mando. Lo Pozas Perea, como estamos comentando, también africanista, un hombre que venía de las Mejalas. Las Mejalas fueron fundadas por Miguel Cabanellas Ferrer. Como ven, todos ellos se conocían, habían estado destinados juntos. Pozas Perea, por poner un ejemplo, siendo capitán en el grupo de caballería del Arache. 1913-1914, en la campaña de la Llévala, era subordinado del comandante del grupo que era Gonzalo Queipo Podellano. Como ven todos, habían tenido una relación muy estrecha. Miaja Menant, que en estos momentos es el jefe de la primera brigada, de la brigada que hay en Madrid, que depende de la primera división orgánica, había sido capitán de Emilio Mola Vidal eh, en el regimiento Melilla, antes de que se creara el grupo de regulares indígenas, cuando Mola era un simple teniente. Miguel Cabanellas Ferrer, teniente coronel, fundador de las mejalas, había tenido también como subordinado a Pozas Perea. El otro hombre trascendental, también un africanista puro, era Miguel Núñez de Prado. Miguel Núñez de Prado que se inició en los regulares en 1911, en esos, en esos primeros oficiales que van a crear primero la compañía de infantería, la primera de todas, entre ellos estaba Emilio Mola Vidal, estaba... Llano de la Encomienda, que en estos momentos es el jefe de la Cuarta División Orgánica. También, como oficiales de caballería, nos encontramos a Miguel Núñez de Prado, que llegó a mandar el grupo de regulares de Melilla, el único grupo que mandaba un teniente coronel de caballería. De hecho, en el desastre de Anual, es herido tratando de socorrer la posición de Higueribén. Como ven los africanistas, no son solamente el grupo que se subleva, también es el grupo. Que quiere defender al gobierno de la República, que quiere defender la legalidad constituida. Probablemente todos tenían una raíz de pensamiento muy similar, pero cada uno de ellos desarrolló una voluntad de cambiar las cosas de una forma distinta. Núñez de Prado, como ya habíamos comentado en otros episodios, había conspirado junto a Cabanellas, junto a Gonzalo Queipo de Llano, para derribar a la dictadura. En aquel famoso golpe de Estado del 15 de diciembre de 1930, y hablando de la dictadura o dicta blanda, como se quiso denominar, del de general Damaso Berenguer, que había sido el fundador del cuerpo de regulares. Como ven, todos se conocían, todos habían tenido una muy estrecha relación, todos habían jugado la vida juntos, porque el 33%, más del 33% de los oficiales. En la campaña de la llevada del Cuerpo de Regulares Indígenas, eran baja en las primeras cuatro o cinco semanas de la campaña, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. O sea, realmente se jugaban el tipo juntos. Y estos son los que se van a enfrentar en estos primeros días de la Guerra Civil. Todavía no hay organizadas milicias como para de verdad plantear un problema serio y grave. Ahora mismo son la Guardia de Asalto, la Guardia Civil. Y algunas unidades militares con sus jefes a la cabeza que deciden no sumarse a la rebelión. Y por otro lado, unidades militares con algunos mandos de la Guardia Civil que van a acompañarles y también guardias de asalto, como veremos en este episodio, sobre todo en Burgos, en las divisiones del norte. Luego, hay que eliminar ese concepto equivocadísimo de que... La sublevación la llevaron a cabo africanistas. Es cierto que eran africanistas, pero es que la cúpula militar estaba repleta de africanistas, porque los ascensos por méritos de guerra, que habían sido recurrentes incluso desde la Guerra de Cuba, habían elevado a la máxima categoría militar a todos los que habían sido principalmente protagonistas durante todas las campañas de la Guerra de Marruecos, desde 1909 hasta 1927 año en que se consigue la pacificación. En Marruecos habían aprendido a utilizar técnicas contra un enemigo terriblemente violento que no entendía de la misericordia, que no entendía, que no entendía de clemencia. Era terriblemente cruel y las reacciones del ejército español se fueron haciendo también crueles. Era normal quemar lugares, quemar poblados. Retirar el trigo o, o las pocas semillas que tuvieran para poder plantar, hacer castigos ejemplares, porque el comportamiento de las jarcas, lideradas por el Raizuni en la parte occidental o por Abdelkrin en la parte oriental, era excesivamente cruel. Todos han, ustedes han escuchado qué sucedió durante el desastre de Anual cuando se rinde la posición de Monte Arruit Cosas que. Cualquier occidental, incluso en aquella época en la que la crueldad estaba mucho más normalizada que ahora mismo en el siglo XXI, ya consideraban una auténtica aberración, una auténtica barbaridad. Y cuando digo esto de la crueldad, creo que tenemos que entender que nuestra capacidad de interpretar la violencia está demasiado condicionada a una vida muy cómoda que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia vital y que nos hace imposible comprender cómo se pueden asesinar vecinos, hermanos, primos, etc. Etcétera, etcétera. Les tengo que pedir disculpas por este pedazo de excursión cerrubense que me acabo de pegar, pero creo que es importante matizar estas cosas y no hacernos una película siempre de grupos completamente homogéneos. Estos serán así y estos serán asao. Estos eran los buenos y estos eran los malos, o estos eran los malos y estos eran los buenos. No, porque no había blanco y negro, había muchísimos grises, como ustedes se estarán dando cuenta, no solamente en los episodios de esta serie de la Guerra Civil Española, sino en todos los anteriores. Hemos visto cómo van cambiando de bando e ideología, cómo cambiamos los seres humanos. ¿Por qué eran seres humanos? Bueno, volvamos a Madrid, volvamos a. El Palacio de Bonavista, con el presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga. Los testigos dicen que había pasado todo el día 17 y la mañana del día 18 andando por los pasillos, dando voces, terriblemente alterado. Era una persona que no gestionaba bien eh, las situaciones de estrés. Manuel Azaña, consciente de que tal vez Casares Quiroga no es el más idóneo para poder enfrentar esta complicadísima situación, sobre todo después de la sublevación de Sevilla, de Cádiz, de Málaga, ya ven que no solamente se va a reducir al protectorado, sino que estamos hablando de un levantamiento generalizado. Un levantamiento, por otra parte, muy mal coordinado, porque aunque África se ha levantado un día antes, cierto es que en la península cada uno está haciendo las cosas por su cuenta. No hay nada que esté perfectamente coordinado en el tiempo, no están todos sublevándose a la vez. Además de Pozas Perea y de Miguel Núñez de Prado, era trascendental José Miajamenant, general jefe de la primera brigada, y en estos momentos también accidentalmente de la primera división orgánica, porque el general Virgilio Cabanellas, el hermano de Miguel Cabanellas, también general de división, estaba como inspector del ejército. Saben que había tres inspecciones generales. Bueno, pues Virgilio en esos momentos ocupaba una de las inspecciones porque el general Rodríguez del Barrio, titular de ese puesto, estaba muy enfermo y fue relevado, al menos accidentalmente hasta que se nombrara otro, por Virgilio Cabanellas. El gobierno en pleno, con todos sus ministerios, se reúne por fin por la tarde del día 18 de julio de 1936 con representantes del Frente Popular. Ya saben que el gobierno solamente lo formaban los partidos republicanos del Frente Popular, Unión Republicana e Izquierda Republicana. Había otro partido republicano que había formado parte de una coalición de izquierdas, pero que al llegar el Partido Comunista al Frente Popular, recuerden que se había salido. Que era el Partido Nacional Republicano. También será importante en las próximas horas, pero no vamos a desvelar el futuro, o el, al menos el futuro de 1936, y vamos a continuar con esa reunión. Entre los líderes del Frente Popular están Marcelino Domingo, que era el representante del Frente Popular. En estos momentos, eh, Domingo no tenía ningún ministerio, ningún puesto de responsabilidad, luego era una especie de portavoz de la coalición. Y también como líder del partido más importante del Frente Popular estaba Indalecio Prieto, que como saben, menos su facción, había ganado las primarias y todo el mundo esperaba que en septiembre u octubre Indalecio Prieto se convirtiera en presidente del Consejo de Ministros. Es un hombre que a pesar de ser del Partido Socialista, cada vez más va a ser de la confianza de Manuel Azaña y Azaña confiaba en muy poca gente. Se llama... Al otro líder socialista que, aunque ya no tiene responsabilidades en el partido, más allá de ser el secretario general de la Agrupación Socialista Madrileña, quizá la más importante de todo el PSOE, es también el secretario general de la Unión General de Trabajadores. Luego se avisa a Largo Caballero para que se presente en el ministerio. Este ha estado todo el día despotricando porque quejaba de los avisos constantes que se le habían dado a Santiago Casares Quiroga a través de los oficiales de la UNRA que entrenaban o adiestraban, mejor dicho, a las milicias socialistas y que estaban avisando de lo que iba a pasar. No solamente Largo Caballero, también lo había hecho Indalecio Prieto, también lo habían hecho los comunistas y ahora evidentemente los hechos les daban la razón. El equivocado era Casares Quiroga, el equivocado era Manuel Azaña, de hecho en sus memorias Largo Caballero culpa a los dos de la guerra civil, culpa a los dos de no haber dado armas a las milicias porque se pidió que se entregaran armas antes de que se iniciara el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, el 17 de julio. Bien, pues llega largo caballero al despacho donde están reunidos todos los ministros, donde están reunidos también algunos militares, donde están reunidos... Los líderes del Frente Popular, que no forman parte del gobierno, y Casares Quiroga le pregunta si hay posibilidad de que se declare la huelga general. Y la UGT es capaz de declarar la huelga general. Largo Caballero le dice que sí, evidentemente. Y a partir de ese momento se establece una red muy importante dentro de la UGT por la que dentro de la estructura del sindicato se va a ir consiguiendo información de todo lo que va sucediendo en pueblos, provincias por donde van marchando las tropas que se han sublevado contra el gobierno, si han salido de una ciudad, si han tomado esta localidad, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque el presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Gobernación, una vez caen los gobiernos civiles y la Guardia de Asalto apenas disponen de medios para conocer exactamente qué está sucediendo en las poblaciones de una provincia en concreto. A través de la OGT, a través de la Casa del Pueblo, es cómo se teje esta red que estamos mencionando y que dirigían los miembros del sindicato de la compañía de teléfonos. De tal manera que el más importante de todos era Carlos de Bariaibar, que sentado... Al teléfono durante horas, dice Largo Caballero, que desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días en estas primeras fases de la sublevación militar y auxiliado por el personal de la Secretaría de la UGT, todos ellos expertos, por supuesto, y trabajadores de la telefónica, en esos momentos nada estaba automatizado, todo se hacía a mano, pues son los que van a poder generar una especie de servicio de información trascendental en las primeras horas. Además, Santiago Casares Quiroga, el presidente del Consejo de Ministros, le pregunta a Francisco Largo Caballero si cree conveniente repartir armas a los obreros. Él le pregunta a Casares Quiroga si el gobierno dispone de medios para poder sofocar la rebelión y Casares Quiroga respondió que no. Entonces, no queda otro remedio que entregar armas al pueblo. Es lo que le contesta Largo Caballero en esa tarde del 18 de julio. Como digo, el líder de la UGT ya lo había propuesto unos días antes, cuando ellos creen que la sublevación es inminente e imparable. Y los líderes socialistas, Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto, se habían negado porque decían que era muy peligroso y que iba a ser incontrolable, como por otra parte sucedió posteriormente. El presidente de la República, Manuel Azaña. Que en 1932, siendo presidente del Consejo de Ministros, había conseguido echar abajo la intentona golpista de José Sanjurjo José Sacanel. Pensaba que la situación ahora era muy diferente y muy compleja. Llama a Santiago Casares Quiroga, no le ofrece ninguna confianza, y Casares Quiroga, completamente desbordado, dimite a las 8 de la tarde del 18 de julio de 1936 cuando sevilla, al menos el centro de sevilla, ya está en manos de los sublevados y cuando cádiz está a punto de caer, ya saben que la balanza en cádiz se va a inclinar del lado del general lópez pinto y del general varela. la madrugada del 18 al 19 de julio cuando llegue allí eh, un tabor de regulares y un escuadrón de caballería a pie de regulares. pero en todo caso la situación es muy difícil. en málaga se está combatiendo en la calle eh, prácticamente. Se reciben noticias negativas de todas partes. En estos momentos también ya se habla de que se está saliendo de los cuarteles en la ciudad de Burgos, en la sede de la sexta división orgánica. Una división, por otra parte, fundamental. Porque esa división pertenecía a la Brigada de Pamplona, donde estaba Emilio Mola Vidal. Ya sabían que Mola, a pesar de que en Pamplona todavía no se había leído el bando del estado de guerra, era quien estaba detrás de la sublevación. Eso se sabía en Madrid, por supuesto, en estos momentos. Así que Santiago Casares Quiroga, completamente desbordado por la situación, presenta su dimisión al presidente de la República, Manuel Azaña, a las 8 de la tarde del 18 de julio de 1936. Azaña llama al presidente de las Cortes, a Diego Martínez Barrio. El objetivo de Azaña es crear un gobierno de concordia, un gobierno que pueda frenar lo que ya está en marcha, que se puedan establecer algún tipo de relaciones entre los sublevados y llegar a algún tipo de acuerdo y que no se vaya a la guerra civil, como parece que se encamina a la nación en este momento. En el Ministerio de Gobernación se habían reunido también algunos líderes del Frente Popular. Evidentemente, este tiene tanta importancia casi como el Ministerio de la Guerra, porque las decisiones que se toman con la Guardia Civil, los guardias de asalto, la Guardia Municipal de la Capital, son fundamentales, están dirigidas desde allí. Y estaba Dolores Ibarruri en el edificio que pide que se le lleve un micrófono de Unión Radio. Y será a las 10 de la noche la primera en arengar a, al país, al menos a sus correligionarios, diciendo que el fascismo no pasaría, no pasarían los verdugos de octubre. Saca a relucir la revolución de 1934 y la represión posterior y la relaciona con esta sublevación militar. El gobierno es conocedor de que Gonzalo Queipo de Llano ha hecho una locución por radio y que toda la provincia piensa ya que Sevilla está en manos de los sublevados. Queipo posteriormente en otra serie de intervenciones utilizando el mismo medio va a ir soltando perlas como que las tropas van a caer sobre Madrid, empezarán una lluvia de noticias falsas que no solamente van a mantener los que se han alzado contra el gobierno, sino también el propio gobierno. Primero lo que van a decir es que Radio Sevilla se está emitiendo desde el protectorado, desde las tropas de África, para tratar de crear o generar la idea de que todo está bajo control y que la capital andaluza continúa en manos del gobierno. En estos momentos trata de estructurarse, de organizarse. Diego Martínez Barrio acaba de conocer que es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Sabe que no va a contar con la ayuda de los socialistas. Indalecio Prieto se niega a formar parte de un gabinete que incluya al Partido Nacional Republicano, que quiera buscar consensos, que quiera buscar acuerdos, que quiera buscar puntos de encuentro con los sublevados. Luego va a tener que ser específicamente de fuerzas republicanas moderadas que saben que además no cuentan con los obreros, no cuentan con los partidos proletarios, no con todos los obreros, hay obreros que están con la sublevación, por supuesto, pero aquellos que forman parte de las milicias, de los partidos proletarios, que están clamando por recibir armas y enfrentarse a los que se han levantado, decide emplear lo primero en medio de comunicación de masas más directo que hay en estos momentos, que es la radio. Necesitan lanzar un mensaje de tranquilidad, primero para calmar los ánimos de los miembros del Frente Popular o de aquellos seguidores del Frente Popular. Segundo, también para tratar de desmoralizar a los que son partidarios de la sublevación. Y por último, para intentar que la gran masa que no se inclina hacia un lado o hacia el otro de forma determinante, crean que al menos quien está en el poder tiene la situación bajo control. No tenemos, evidentemente, la grabación de la locución de aquel día, pero sí tenemos la transcripción que está publicada en los diarios en Madrid, concretamente el diario ahora, cuyo número del día 21 o 22 de julio aún es bastante moderado, porque está dirigido por los periodistas de siempre. Luego, poco a poco, la inclinación sería ya demasiado descarada, pero en estos momentos todavía podemos leerlo con ciertas garantías. Bien, pues, sonaría más o menos así. El gobierno de la República, que tiene en la calle la permanente asistencia de la masa del Frente Popular, advierte con el mayor interés que todos estén prevenidos contra las noticias alarmistas y falsas que los agentes provocadores, filtrados en las filas populares, lanzan con ánimo perverso de llevar la desorientación y revuelo al espíritu del pueblo. El gobierno de la República, firme en su decisión y con la asistencia de los organismos armados, que en su mayoría permanecen al lado del poder, pide al pueblo que no se deje desorientar ni embaucar por las turbias maniobras de los agentes provocadores. No hay más noticias ciertas que las que el gobierno de la República transmite por conductos autorizados por el gobierno mismo y estas noticias están avaladas por la plena posesión que el gobierno tiene de todos los resortes publicitarios. Diego Martínez Barrio no lo va a tener nada fácil, tiene todo en contra. Por un lado los sublevados... Que saben que han ido ya demasiado lejos y que no van a tolerar echarse atrás. Por otro lado, la parte más radical del Frente Popular, comunistas y socialistas, que lo que quieren es recibir armas y poderse enfrentar en la calle contra los que se han alzado. La CNT en estos momentos no se puede contar con ella, no forma parte del Frente Popular. Siempre ha estado contra el gobierno, siempre ha estado contra el régimen. Por supuesto que en los días posteriores tendrán un papel relevante porque para ellos también es enemigo aquel que se ha levantado, lo que representa, es contra lo que ellos han luchado durante muchos años. Pero Diego Martínez Barrio lo va a intentar de todos modos. Se va a rodear del equipo más moderado posible. Por un lado, Sánchez Román, el líder del Partido Nacional Republicano, como hemos contado, se había negado a formar parte del Frente Popular cuando se incluyó al Partido Comunista. Él quería un frente republicano, aunque fueran de izquierdas, una izquierda moderada, una izquierda representando a la pequeña burguesía. Bien, pues Sánchez Román sí que va a acceder en estos momentos críticos a formar parte de ese gabinete. El otro que va a estar con él es el vocero del Frente Popular, como hemos comentado, es Marcelino Domingo. Entre los tres, tratan de realizar gestiones durante toda la noche del día 18 al 19 de julio. ¿Saben qué? Las horas son vitales para poder parar la locura que se va a desatar. La mejor fuente que tenemos es el propio Diego Martínez Barrio, que cuenta con detalle todo lo que fue sucediendo aquella noche. Es importante recurrir a él porque esto no es que haya pasado desapercibido, pero adquiere menor importancia, que como todos se pueden imaginar, fracasó en su gestión, pero creo que es fundamental para que comprendamos en qué nivel nos encontrábamos en esta madrugada del 18 al 19 de julio. Dice Diego Martínez Barrio. Desde el primer momento me hice acompañar de los señores Sánchez Román y Domingo. Ellos y sus partidos, Nacional Republicano e Izquierda Republicana, constituían la base del nuevo gobierno, lo que obligaba, de buen grado por mi parte, a asociarlos a las gestiones que se imponía a realizar. Así lograba la unidad de acción necesaria dentro del gabinete y la testificación autorizada ante mis compatriotas y la historia de unos esfuerzos que serían, en tiempo cercano, muy escrupulosamente examinados y juzgados. Primera gestión: enterarme de la extensión y profundidad del movimiento rebelde. Hasta aquella hora, tres de la madrugada, sabíamos poco más o menos lo que el gobierno, y el gobierno lo que las emisoras de radio. Segunda gestión. Asegurar la fidelidad de los jefes de las comandancias regionales que parecían indecisos y detener en su marcha a los generales sublevados. Por el momento había un arma que utilizar, la persuasión y un razonamiento que esgrimir, el del cumplimiento del deber. Tercera gestión. Lograr la obediencia y fervor de la población civil, muy agitada en toda la península ya que nadie le iba a la mano en la tarea de eleccionarla, informarla y utilizarla. Explorados estos oscuros caminos, lanzar la lista del Ministerio, declararse en guardia permanente y gobernar. Vamos a hacer aquí una pausa para ir explicando más o menos en qué consisten todas estas gestiones que está realizando Martínez Barrio. Primero hay que decir, porque lo verán ustedes a la hora... De interpretar, lógicamente esto está escrito por él, Diego Martínez Barrio era una persona muy culta, fue el gran maestre del Gran Oriente Español, era el líder de los masones durante mucho tiempo, yo creo que ya no lo era en estos momentos, pero Diego Martínez Barrio era la representación de la masonería en España. Bien, era una persona muy culta y muy del tipo de los políticos, de la restauración con un verbo realmente agradable de escuchar, igual que el de Manuel Azaña. Vamos a continuar con el texto de Diego Martínez Barrio de cómo cuenta lo que sucedió en aquellas horas. Virtualmente, una parte de las guarniciones de todas las regiones militares estaba sublevada, pues no recataban los jefes y oficiales sus simpatías y solidaridad con los que en África, Canarias, Baleares, Sevilla, Valladolid, Pamplona y La Coruña, habían levantado la bandera de la rebelión, pero formalmente se sostenían dentro de la disciplina, esperando arma al brazo, el curso de los acontecimientos. Volvemos a parar aquí. Todavía no se han sublevado esas divisiones orgánicas, pero ya se conoce que hay mandos implicados a través de la UME. Diego Martínez Barri lo que trata es detener en aquellos sitios Zaragoza, Mallorca, todavía no ha iniciado la sublevación, solamente se ha iniciado en Canarias, se ha iniciado en Sevilla, se ha iniciado en Málaga, en la segunda división orgánica, tampoco se ha iniciado en la octava, donde está Salcedo Molinuevo, en La Coruña, estoy hablando de la división gallega, ni en la brigada asturiana, que se encuentra, precisamente aunque forma parte de esa división gallega, pero que se encuentra más o menos aislada, tenía su propia comandancia. No se han iniciado todavía estos movimientos, pero está tiempo de pararlo. Tomé el teléfono y empecé a llamar. Sánchez Román y Marcelino Domingo me escuchaban. Los comandantes generales o los gobernadores militares a quienes podía dirigirme no eran muchos, porque con Galicia, Valladolid y Sevilla estaban cortadas ya las comunicaciones telefónicas. Al comandante general de Cataluña solo le conocía de nombre. Está hablando del general Llano de la Encomienda, del que hemos hablado, que había sido uno de los fundadores del Cuerpo de Regulares Indígenas junto a Núñez de Prado o junto a Emilio Mola Vidal y junto al entonces teniente coronel Damaso Berenguer. Llano de la encomienda, era un hombre muy fiel al gobierno, pero no tenía relación con Diego Martínez Barrio. Y Era un general de brigada en lugar de ser un general de división, que era el empleo que correspondía a los jefes de las divisiones orgánicas. Continuamos con Diego Martínez Barrio. El primero de los militares que acudió al aparato fue el jefe de la quinta división, Miguel Cabanellas Ferrer. Nos unía antigua amistad. Habíamos conspirado juntos contra la dictadura. Era masón como yo y figuraba en las filas de uno de los partidos republicanos. Recuerden que Miguel Cabanellas había sido diputado del Partido Republicano Radical. Martínez Barrio también había formado parte del Partido Republicano Radical. Además, a comienzos de julio se había presentado al presidente de la República haciéndole grandes protestas de adhesión personal. Sus palabras me confirmaron lo que sospechaba. La guarnición de Zaragoza estaba próxima a sublevarse y el general Núñez de Prado, en mala hora enviado para que se encargara del mando de la comandancia, no era ya sino un desgraciado prisionero. Esto lo vamos a extender cuando hablemos de la sublevación en Aragón, porque una de las decisiones que toma Casares Quiroga es coger a Núñez de Prado, que era el director de la eh, aeronáutica militar, y mandarlo a Zaragoza para que se hiciera cargo de la segunda inspección del ejército, que comprendía a tres divisiones orgánicas. Lo explicaremos con más detalle a posteriori, pero se nos ha adelantado Diego Martínez Barrio en su testimonio. Exhorté a Cabanellas a que restableciera la disciplina, significándole que el movimiento de protesta, que él creía dirigido exclusivamente contra el gobierno, se convertiría de modo automático en rebelión contra la República. Prometió entonces hacer una gestión cerca de sus compañeros de armas para evitar la acción que todavía no tenían ejecutada, aunque dudaba del éxito por la tardanza del cambio político. Si usted hubiera sido presidente del Consejo dos días antes, yo le habría podido responder de la lealtad de la guarnición, le dijo Miguel Cabanellas a Diego Martínez Barrio. Después de Zaragoza, Burgos, hablaba el infortunado y caballeroso. General Domingo Batet, que era el jefe, recuerden ustedes, de la sexta división orgánica, donde estaba Emilio Mola. Domingo Batet había sido destinado a la Sexta División un mes antes, cuando cesó el general de la cerda. Llegó allí prácticamente con todo, ya más o menos pergiñado, tenía muy pocas posibilidades el mismo de parar a todos los elementos de la división. De hecho, había detenido al jefe de la Brigada de Burgos. Esto también lo contaremos cuando vayamos directamente a la sublevación en la ciudad castellana. Don Diego, mi subordinación y adhesión a la República es la de siempre. Donde estaba estoy, a disposición del Gobierno y del poder legítimo. Lo triste es que aquí ya no soy nada y mi autoridad ha quedado reducida a lo que ejerzo sobre alguno de los ayudantes. ¿Quiere usted hablar con el general Mola? Jefe efectivo de la división. Estas palabras tan duras son las que le transmite ya Domingo Batet a Diego Martínez Barrio. Sabe que Mola va a hacerse con toda la división. Ha tenido que detener al general de la propia brigada de Burgos y desde Pamplona todo está ya perfectamente coordinado y todos los oficiales saben que van a seguir a Emilio Mola cuando él dé la orden y haga la declaración del estado de guerra. De hecho. En esa madrugada del 18 al 19 se va a leer la declaración del estado de guerra en Burgos. Luego, cuando tiene lugar esta conversación, probablemente ya la guarnición se esté sublevando y Batet sea casi un prisionero en su despacho. Quedé perplejo un instante, solo un instante. Sitúelo y tráigalo al aparato, le contesté. Voy a hacerlo. Y colgó. Lógicamente Mola no estaba en Burgos, estaba en Pamplona. Lo que va a hacer es comunicarle con él. Entre tanto, conferencié con Martínez Monge, comandante general de Valencia. También éramos amigos. Este me respondió categóricamente de la disciplina de la guarnición y de su lealtad personal. Promesa que luego corroboraron los hechos. Martínez Monge, recuerden, general de brigada también, estaba al mando de la tercera división orgánica en Valencia. Martínez Monge, también lo veremos con detalle cuando hablemos de la tercera división, va a ser ciertamente timorato a la hora de actuar, a pesar de que al final... La guarnición, como ustedes saben, permaneció fiel a la República. Usted, añadió, nos inspira confianza a todos y yo me pongo a sus órdenes convencido de que sirvo a la República. Esto es lo que dice Martínez Barrego y contestó Martínez Monge. La conversación siguiente la tuve con el gobernador militar de Cartagena, el general Martínez Cabrera. Me felicitó y se felicitó de que yo hubiera aceptado la formación de nuevo gobierno y me dio completas seguridades de la lealtad de su tropa. Allí, en Cartagena, la escuadra y el ejército estaban al lado de la República. Bien, es cierto que ese papel moderador, esa figura mucho menos radicalizada de Diego Martínez Barrio, que ya había sido presidente del Consejo de Ministros en 1933, fue uno de los presidentes del Partido Republicano Radical, junto a Leroux y a Samper, los tres hombres de ese partido que llegaron a la presidencia, a la presidencia del Consejo de Ministros era un hombre que además de haber sido presidente de las Cortes o de ser en este momento presidente de las Cortes, había sido incluso presidente de la República interino después de la marcha de Niceto Alcalá-Zamora, recuerdenlo allí en Sevilla ejerciendo de presidente junto a Yusuf Companys, tomándose un puro en las fiestas de Sevilla. Bien, vamos a continuar, perdonen estos cerros de VA, Que ahora me acabo de ir por Sierra Morena, mejor dicho, ¿no? Continuamos, perdonen. Fue entonces cuando el teléfono anunció la llamada del general Mola, el querido Porbatet que se disponía a oírme. Esta es quizá la conversación más importante de todas las que tiene Martínez Barri. Por extraño que parezca, yo no conocía al general Mola. Había leído los dos libros que para explicar y defender su gestión al frente de la Dirección General de Seguridad publicó en el año 1933. Me constaba su popularidad en ciertos medios militares, su desamor a la República y su rencor al jefe del Estado, señor Azaña, que siendo ministro de la Guerra, le dio de baja en el ejército. De sus dotes castrenses tenía un concepto muy elevado, no así de sus actividades políticas confusas y sospechosas. Bueno, los libros de los que habla están en la Biblioteca Nacional de España y pueden ustedes descargárselos. Uno es mi labor en la Dirección General de Seguridad, una explicación de, de cuál fue su gestión en la Dirección General de Seguridad, y otro al que hace referencia al final es El pasado, Hazaña y el Porvenir, donde cuenta un tanto la historia del ejército de España, sobre todo desde los errores cometidos, las miserias del ejército, las miserias internas, las juntas de defensa, todas estas cosas es, como fuente primaria, pues es muy importante. Y después, lógicamente, su rechazo total y su enérgica protesta a todas las reformas realizadas por el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, cuando fue ministro de la Guerra, con el gabinete negro que llamaba él, eran los diez capitanes y comandantes, casi todos junteros, que habían colaborado con Manuel Azaña para poner a estas leyes en vigor. En realidad, decretos, no porque fue un conjunto, a lo que se llama la ley de Azaña, en realidad, fueron un conjunto de decretos que salieron publicados en la Gaceta de Madrid. En 1931, además muy seguidos unos de otros, y que pegó un buen refregón a toda la estructura militar. Bien, vamos a continuar con la conversación con eh, Emilio Mola. Me dirigí al teléfono. Escuché una voz. El general Mola al aparato. Saluda a usted, general. Soy Martínez Barrio. Don Diego Martínez Barrio. Le escucho respetuosamente. General, he sido encargado de formar gobierno y he aceptado. Al hacerlo, me mueve una sola consideración, la de evitar los horrores de la guerra civil, que ha empezado a desencadenarse. Usted, por su historia y por su posición, puede contribuir a esta tarea. Desconozco las ideas políticas de los generales, entre ellos usted, que están al frente del ejército. Supongo que, por encima de todo otro estímulo, colocan su amor a España y el cumplimiento de su deber militar. En esa confianza me dirijo a usted para excitarle a que la tropa a sus órdenes se sostenga dentro de la más estricta disciplina y bajo la obediencia de mi gobierno. Contesta entonces Emilio Mola Vidal. Agradezco a usted mucho, señor Martínez Barrio, las palabras lisonjeras e inmerecidas que le inspiran mi condición y mis servicios. Con la misma cortesía y nobleza con que usted me habla, voy a contestarle. El gobierno que usted tiene el encargo de formar no pasará de intento. Si llega a constituirse, durará poco y antes que de remedio habrá servido para empeorar la situación. Vuelve a contestar Diego Martínez Barrio. Habría de tener las mismas desconfianzas de usted y la conveniencia general me importaría el deber de aceptar la tarea. Lo que pido a todos es que como yo cumplo el mío, cumplan el suyo. España quiere tranquilidad, orden, concordia. Pasadas que sean las horas de fiebre, el país agradecerá a sus hombres representativos que le hayan evitado un largo periodo de horror. -No lo dudo, contesta Emilio Mola, pero yo veo el porvenir de distinta manera. Con el Frente Popular vigente, con los partidos activos, con las cortes abiertas, no hay, no puede haber, no habrá gobierno alguno capaz de restablecer la paz social, de garantizar el orden público, de reintegrar a España su tranquilidad. De nuevo, habla Diego Martínez Barrio. Con las cortes abiertas y con el funcionamiento normal de todas las instituciones de la República, estoy yo dispuesto a conseguir lo que usted cree imposible. Pero el intento necesita de la obediencia de los cuerpos armados. Esa es la que pido, antes de ser poder, y la que impondré o intentaré imponer cuando lo sea. Espero que en este camino no me falte su concurso. No, no es posible, señor Martínez Barrio. ¿Mide usted bien la responsabilidad que contrae? Sí, pero ya no puedo volver atrás. Estoy a las órdenes de mi general, don Francisco Franco. Y me debo a los bravos navarros que se han colocado a mi servicio. Si quisiera hacer otra cosa, me matarían. Claro que no es la muerte lo que me arredra, sino la ineficacia del nuevo gesto y mi convicción. Es tarde, muy tarde. Vuelve a hablar Diego Martínez Barrio, ya eh, sabiendo o dándose cuenta de que no hay remedio. No insisto más, lamento su conducta, que tantos males ha de acarrear a la patria y tan pocos laureles a su fama. ¿Qué le hemos de hacer? vuelve a contestar Mola. Es tarde, muy tarde. Debimos soltar casi simultáneamente los auriculares, porque las últimas palabras me llegaron borrosas. La suerte echada no dejaba ya resquicio. El adversario se había convertido en enemigo y las espadas oficiales de la República amenazaban a la República. Llamé a Badajoz al general de brigada don Luis Castelló. Había sido subsecretario de guerra con el señor Azaña y conmigo. Me respondió en los términos escuetos que acostumbraba. Recuerden que el subsecretario de guerra era un puesto muy importante. En él había estado también sentado Joaquín Fanjul en la época de Gil Robles. Castelló era un general, no sé si era del Pedroso o de Guadalcanal. Me van a perdonar los dos pueblos. Pero era de, de uno de estos dos pueblos del norte de Sevilla, de la sierra norte de Sevilla. Era un general también africanista y una persona que luego va a asumir grandes responsabilidades. El problema es que cuando le llaman a Madrid va a dejar su familia en Badajoz y ya saben lo que va a pasar en Badajoz. Luego entraría en una gran depresión sin saber que era de su familia y fue un hombre que se perdió para los intereses del Frente Popular, sobre todo porque fue incapaz también de gestionar toda la tristeza que, que le rodeaba. ¿no? Pero en estos momentos, como digo, llamo a Martínez Barrio a, a Castelló, que mandaba a la Brigada de Badajoz, que pertenecía a la Primera División Orgánica, a la división que tenía su cuartel general en Madrid. A sus órdenes, don Diego, haré lo que usted me mande. Respondo de la Brigada y de mí mismo. Yo he sido siempre un militar leal al poder público. Esa es la única parte de la conversación que nos cuenta Diego Martínez Barrio con el general Castelló. Evidentemente, al contar ya con su lealtad, pues tampoco hacía falta perder más tiempo y había que saltar al siguiente. ¿Quedaba alguna consulta? Quedaba el coronel Aranda, gobernador militar de Asturias, que pertenecía a la octava división orgánica, pero ya saben que después de los sucesos de Asturias de 1934 se había establecido un gobierno militar específico allí con una brigada específica allí también, sobre todo para controlar que no hubiera una rebelión parecida a la de octubre de 1934. Pensó Martínez Barrio que tenía que hacer esa conferencia con el coronel Aranda, máxime cuando en distintas ocasiones Aranda le había brindado con su amistad, su adhesión, pero desistió. ¿Para qué? Los socialistas aseguraban firmemente que el coronel estaba de acuerdo con sus organizaciones y ya tenía prestado servicios en tal sentido. El tiempo corría y era obligado a aprovecharlo. Todo el mundo daba por sentado que el coronel Aranda no se iba a sublevar. Todo el mundo daba por sentado que iba a participar de la defensa del régimen y del gobierno del Frente Popular. Sin embargo, no fue así, como la mayoría de ustedes sabrán y como conocerán, que no lo sepan, porque lo contaremos evidentemente aquí en la sublevación en Asturias. Es un proceso realmente dramático también. Ni con el coronel Aranda ni con el general Pachot, gobernador militar de Málaga, a pesar de lo que se había dicho hablé. El panorama militar estaba claro podía contarse con la tercera región militar, Valencia, con la cuarta y con las guarniciones de Badajoz, Murcia y Cartagena. Aquí se equivoca al escribir porque no son regiones militares, son divisiones orgánicas. Vacilaba a Zaragoza, y el mismo Mola me parecía inclinado, después de la conferencia telefónica, a acortar el paso una acción inmediata despejaría la incógnita de madrid tarea en la que pensaba emplear no al general de la comandancia don virgilio cabanellas irresoluto por sí mismo y además por ser hermano de su hermano sino al general miaja el aparato militar cuarteado y subvertido era todavía utilizable en cierta medida cuestión de habilidad y tacto lo menos que puede pedirse a los gobernantes es que conserven sin lapidarlas en hemorragias verbales las reservas de tacto y habilidad que les haya concedido la providencia. Faltaban otras exploraciones encaminadas a conocer el estado público de las ciudades con las que teníamos comunicación, pero ese trabajo fue rápido. En las mesas de mi secretaría se encontraban amontonadas las notas telefónicas y los telegramas. Por todas partes se acusaba una gran ansiedad y un mayor entusiasmo. Pedían órdenes e instrucciones y se dolían que el Gobierno no les contestara. Ah, España. Con el pulso alterado y la piel encendida, estaba de pie, velada a la salida de los pueblos y en medio de los caminos. Era muy otro el espectáculo de aquel de septiembre de 1923, donde bastó que el general Primo de Rivera hiciera sonar sus espuelas para que los españoles se refugiasen bajo las mesas. Sería difícil, pero se podría gobernar. Prefiero ver y soportar un pueblo enfurecido a tenerlo entre los pies acobardado como un lebrel sin alientos. Estas son las palabras de Diego Martínez Barrio, lógicamente desde su postura ideológica, desde su postura en esos momentos dentro del gobierno, presidente del Consejo de Ministros durante unas horas, cuando las milicias a través de sus órganos de poder, a través de sus órganos de organización, de los sindicatos, de los partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la UGT clamen hasta tal nivel por recoger armas para poder combatir a la rebelión. Diego Martínez Barrio se va a negar, porque no quiere perder el control del orden público, y eso implicará otro cambio de gobierno. Diego Martínez Barrio acabaría dimitiendo tras tan solo unas horas al frente del gobierno. Y aquí lo vamos a dejar. Ya sé que es un momento decisivo. Estamos en la madrugada del 19 de julio y nos vamos a levantar en la mañana de ese 19 de julio con España, la mitad de España en armas y con las divisiones orgánicas que todavía no se han pronunciado a punto de hacerlo. Es un momento crítico, es un momento trascendental, es un momento donde parece que si había alguna posibilidad de acuerdo se acaba de esfumar. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente.